Y en la crónica internacional, el principal líder opositor ruso, Alexei Navalny, se encuentra en coma después de haber sido presuntamente envenenado antes de abordar un avión rumbo a Moscú. Desde su entorno acusan al Kremlin de estar detrás de este hecho. Soledad Agüero nos cuenta más. Esos gritos indicaban que algo pasaba dentro del baño del avión. Ahí había entrado hace minutos Alexei Navalny, la cara más visible de la oposición rusa. Sus alaridos de dolor alarmaron a los pasajeros del vuelo que lo trasladaba de vuelta a Moscú, pero no alcanzó a llegar a su destino. Los médicos lo encontraron inconsciente y el avión se vio obligado a aterrizar de emergencia para entregarle atención. El enemigo declarado del presidente Vladimir Putin hoy se encuentra hospitalizado, en coma inducido y conectado a un respirador, bajo sospecha de haber sido envenenado. Su círculo cercano cree que alguien introdujo alguna sustancia al té que tomó en el aeropuerto antes de abordar el avión. El envenenamiento se considera una de las posibles causas del deterioro de su condición, pero además de eso podría haber una serie de estados agudos que lleven a los mismos signos clínicos. El abogado de 44 años se hizo conocido en 2008 a través de un blog en el que denunciaba no solo al gobierno, sino también a distintos empresarios vinculados a la oligarquía rusa por presuntas prácticas corruptas. Entre los mismos opositores a Putin hay quienes acusan a Navalny de coquetear con el ultranacionalismo ruso. Ha sido encarcelado 13 veces, principalmente por convocar a manifestaciones no autorizadas. Y jamás ha podido medirse con Putin en las urnas. Cuando intentó inscribir su candidatura a las elecciones de 2018, lo inhabilitaron por tener condenas por malversación de fondos. Él considera que todo obedece a razones políticas. Todo esto es horrible, muestra lo podrido y distorsionado que está el sistema judicial y policial en Rusia. En 2017 sufrió quemaduras en el ojo después de que le arrojaran un líquido desinfectante. El año pasado, en una de las decenas de veces que estuvo en la cárcel, tuvo una reacción alérgica que, de acuerdo a su médico, se debió a un envenenamiento con sustancias químicas. Ante las sospechas, el Kremlin anunció una investigación. Si se confirma la hipótesis de envenenamiento, Navalny se sumaría a la lista de figuras críticas del gobierno que han sido víctimas de situaciones similares, como el exagente de la KGB Alexander Litvinenko, que murió tras una dosis letal del químico polonio 210, o el exespía Sergei Skripal, envenenado en Reino Unido con el agente nervioso Novichok. Países como Francia y Alemania ofrecieron tratamiento y asilo al líder opositor. Sus abogados presentaron una denuncia por atentado contra su vida y exigen una investigación que esclarezca lo que ocurrió. Así está la política en Rusia, mientras en el vecino Bielorrusia continúan las protestas porque no quieren aceptar que Alexander Lukashenko sea presidente por sexta vez y cuestionan una elección que creen es completamente fraudulenta.